en el inicio de esta nueva edición de la obra del Instituto Universitario de Investigación Ortega Sets. Es una de la Ortega un poco singular, porque en lugar de tener un único invitado tenemos tres, con lo cual se va a convertir en una mesa redonda. Además, dos de ellos están fuera por diferentes incidentes que les han impedido estar físicamente aquí, como es habitual en nuestra hora de la Ortega. Y uno de ellos todavía no estamos seguros de que consigue resolver los problemas técnicos, pero bueno, sea como fuere, si no, el profesor Rodríguez Ramos será invitado otro día y ya tendremos ocasión de departir con él. Y si no, en el entretanto, dado que esto tiene hora tasada, ya sabéis, por los seguidores que tenemos en América Latina y en la Asociación de Antiguos Alumnos y demás, pues hay que comenzar ya. Voy a soslayar las grandes trayectorias curriculares de nuestros tres invitados. Simplemente señalaré brevemente que el profesor García Galupo es patrono de la Fundación Ortega Marañón, es magistrado ya retirado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de nuestro país, penalista insigne de origen argentino y de una trayectoria internacional de reconocido prestigio y absolutamente uno de los referentes mundiales en derecho penal. Y aquí hoy va a fungir además de maestro de todos nosotros, porque es discípulo directo de don Luis Jiménez de Asúa, que como os decía hace un rato, hemos elegido su figura como punto y seguido a la hora de la Ortega de la semana pasada, donde hablamos de la generación del 14 y de su proyecto reformista, porque es uno de esos nombres que en su disciplina llevó la ciencia, en este caso el derecho penal, a nivel global, ¿no? Junto a él nos acompaña José Manuel Gómez Bravo, que es un referente de los derechos de propiedad intelectual en nuestro país internacionalmente, porque además lleva esos derechos, ¿no? Es director de la propiedad intelectual del Grupo PRIS a nivel internacional, pero hoy no está aquí exactamente por eso. Él es doctor en Derecho y sobre todo ha trabajado mucho un perfil del internacionalismo de Luis Jiménez de Asúa, ¿no? Es un hombre que ha escrito varios artículos y monografías sobre todo ese periodo. Ya veréis enseguida que tiene grandes dotes de comunicación y que será muy entretenido. Además, no le perdáis de vista ni la pista, porque está muy metido también en todo, en razón de su desempeño profesional, en cuestiones de música de todo tipo y condición, si yo no entiendo mal, no solo pop, digamos, de la que más os puede interesar desde el punto de vista de vuestras afinidades, sino en general lo que llamamos las artes escénicas en el amplio sentido del término. Y don Luis Rodríguez Ramos, que a ver si conseguimos rescatarlo, y si no, insisto, le invitaremos otro día para que lo conozcáis y podáis charlar con él, es catedrático de Derecho Penal, ha tenido muchísimos cargos académicos, tanto en la Universidad Complutense como en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y los tres, diría yo, son las grandes referencias en relación con don Luis Jiménez Asúa. Yo lo que les pediría a don Enrique Vacialupo y a José Manuel Gómez Bravo es que abran ellos el juego. Primero, si te parece, José Manuel, que hable Enrique, por supuesto, porque además va a entroncar directamente con Ortega y Marañón, según me anticipó con lo que dijimos el otro día. Yo les he pedido que tengan una intervención de 10, 12, 15 minutos como muchísimo, mejor 10, dado que vamos con retraso, para luego intercambiar opiniones y tratar de terminar en hora sobre las 7:30, porque además José Manuel tiene un compromiso a las 8 y así vamos manteniendo nuestro horario. Así que, querido profesor Vacialupo, querido Enrique, tuya es la palabra. Muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias por este homenaje que se va a rendir en este momento a mi querido y recordado maestro, don Luis Jiménez de Asúa. Jiménez de Asúa, como ustedes saben, nació en Buenos Aires en 1970, el 16 de noviembre, y ahora hace 50 años y no contamos con él. La razón de este homenaje es fundamentalmente que Jiménez de Asúa ha sido el impulsor y el promotor de una importante renovación del pensamiento científico jurídico en el ámbito del derecho penal. El nombre de Jiménez de Asúa, por otra parte, está vinculado precisamente a quienes dan el nombre a la Fundación Ortega Marañón. En primer lugar, la afinidad con Marañón proviene de razones en principio científicas, porque en los años 20 las causas del delito se investigaban
de una manera tendente a encontrar una causa endógena del delito basada en investigaciones de carácter natural. Y en este sentido, la obra de Marañón proporcionó un punto de partida interesante dentro de la escuela de Jiménez de Azúa, dado que su discípulo Mariano Ruiz Funes publicó en 1928 una completa monografía sobre endocrinología y la criminalidad. En este sentido, digamos, hay una vinculación que proviene del contexto científico e intelectual en el cual se desarrolló la actividad de Marañón y Jiménez de Azúa en los años 20 del siglo anterior. Pero además, Jiménez de Azúa valoraba especialmente las convicciones democráticas de Marañón. En este sentido, en varias oportunidades hizo referencias al mismo. En 1927 dijo algo que me parece que yo quisiera repetir aquí, porque la figura de Marañón ya aparecía en... No sé si se me oye bien. Sí, sí, perfectamente, sí. La figura de Marañón aparecía ya en sus escritos. En ese momento, Jiménez de Azúa dijo que, cito textualmente, la figura del joven y fuerte doctor Marañón, unida a sus virtudes cívicas del ciudadano Marañón, que convive vigilante y activo con el científico y el hombre. Esta me parece que es una referencia importante, no es la única que hay de Jiménez de Azúa con respecto a Marañón. Con Ortega y Gasset, por otra parte, Jiménez de Azúa compartió ante todo la vinculación al neocantismo de la escuela de Marburg, de Cohen y Nator, que también influyó fuertemente entre los penalistas de la década del siglo XX, de las primeras décadas del siglo XX, en el caso de Max Ernstmayr o de Metzger. Pero con Ortega compartió también la vida parlamentaria de la Segunda República y finalmente, lamentablemente, también el exilio. Jiménez de Azúa llevó en realidad a cabo una revolución científica en el sentido que da a estas expresiones Thomas Kuhn. Cambió totalmente el marco teórico en el que se pensaba el derecho penal en España en su época y en todos los países de habla castellana. Y así lo dejó expreso en su lección inaugural de 1931-1932. Para ello, Jiménez de Azúa demostró que el sistema jurídico de la teoría del delito no se infería de los textos concretos de una determinada ley o de un determinado código penal, sino que, en realidad, constituye un sistema de conceptos cuya función es garantizar una aplicación racional de la ley penal a cada caso concreto. De tal manera que el sistema que don Luis Jiménez de Azúa, como discípulo de Franz von Liszt en Berlín, había aprendido, era aplicable al Código Penal español y a cualquier código que se quisiera interpretar y aplicar, cualquier código penal que se quisiera interpretar y aplicar, a pesar de que Liszt lo había escrito pensando en el Código Penal alemán. Esto es una transformación muy importante que, gracias a la incansable actividad docente de Jiménez de Azúa, se divulgó en España y en Latinoamérica durante los años 40 y 50 y constituye actualmente el punto de partida o la base de todas las discusiones jurídico-penales. Pero esto no es lo único, porque esto solo no hubiera dado tanta relevancia al pensamiento de Jiménez de Azúa. Jiménez de Azúa encabezó también una revolución pedagógica y una revolución de la metodología de la investigación.
En 1927 decía, y cito textualmente, desde hace años, inspirado en los sistemas de los seminarios alemanes, he dividido la enseñanza en dos grandes sectores, la preparación profesional y la investigación. De esta manera, una parte importante de su enseñanza se basaba en la aplicación de la ley a casos concretos y en ese sentido publicó un libro de casos en el año 1929. Pero además, el significado importante en la metodología de la investigación es el que se da en la tarea del seminario que Jiménez de Azúa consideraba inherente a la actividad de la cátedra. Se inspiraba, naturalmente, en el seminario de Franz von Liszt, al que hacía muchísimas referencias en sus intervenciones. Ese seminario era un seminario claramente diferenciado y se puede ver en un artículo publicado en el año 1969 por Eberhard Schmidt, recordando lo que fue el seminario de Franz von Liszt, que la idea de seminario que Jiménez de Azúa siempre difundió, de seminario de investigación, era una idea vinculada estrictamente al modelo del seminario de Franz von Liszt. El seminario es un ámbito de la actividad docente e investigadora diferenciado. Es un ámbito en el que se hacen propuestas renovadoras y de discusión entre personas con una determinada formación. El seminario no es un seminario de estudiantes normalmente, sino de otros profesores, de doctores, de doctorandos, de profesionales del derecho como jueces o magistrados, y excepcionalmente algún estudiante ya en una etapa avanzada de sus estudios. Probablemente podríamos decir que Jiménez de Azúa entendía el seminario de investigación, además de como una actividad, como dije antes, inherente a la propia de la cátedra, como una institución equivalente a la del laboratorio en las ciencias de la naturaleza. Es decir, una organización a través del método de investigación que permitía precisamente desarrollar nuevas ideas, nuevos pensamientos y además poner en duda todo lo que hasta ese momento se había sostenido sobre determinados temas. En ese sentido, el seminario ha sido muy importante y ha permitido la formación de muchos discípulos de Jiménez de Azúa, no solamente en España, sino también en Argentina, donde pasó los años de su exilio, y en el resto de América Latina, donde, como dije antes, desarrolló una incansable labor pedagógica. Yo quiero concluir haciendo una referencia a un punto que me parece muy importante dentro de la personalidad académica de Jiménez de Azúa. Debo decir que fue un maestro excepcional que ayudaba a sus discípulos en sus investigaciones con gran generosidad, poniendo toda su extraordinaria biblioteca a disposición de todos los que formaban parte del seminario de investigación y dispuesto siempre a discutir todos los temas que se pudieran plantear por parte de los doctorandos o de algunos profesores que tenían ideas novedosas respecto de algún tema. Jiménez de Azúa, y esta es una de las características fundamentales, reconoció a sus discípulos una absoluta libertad teórica. En este sentido, seguía las ideas de Giner de los Ríos expuestas nada menos que en la Universidad Española en 1915. Y en ese sentido, yo creo que fue que Jiménez de Azúa
tuvo como regla fundamental de su escuela la convicción del carácter sagrado de la libertad científica, para decirlo con palabras de Giner. Y eso permitió que sus discípulos más jóvenes, entre los que yo me encontraba, podamos haber disfrutado de libertad académica para emprender caminos que hasta ese momento Jiménez de Azúa no había transitado. Por ejemplo, con respecto a la teoría de la acción finalista. Jiménez de Azúa fue muy enérgico enemigo de la teoría de la acción finalista en sus comienzos, es decir, en los años 50, y terminó finalmente en el prólogo de la tercera edición del tercer tomo de su tratado, reconociendo que la teoría de la acción finalista, como sus discípulos lo habían puesto de manifiesto, tenía todavía importantes funciones que cumplir y además lo hacía de una manera científicamente aceptable. Yo creo que de esta manera queda más o menos retratado el perfil de Jiménez de Azúa y espero que su figura no sea olvidada, sino por el contrario, tomada como ejemplo de lo que es una labor académica en la cual la investigación forma parte, como dije varias veces ya, inherente a la actividad de todo profesor y todo docente universitario. Muchísimas gracias. Sin más dilación, José Manuel, retomas. Muchas gracias. Yo primero quería, estoy aquí por varios motivos. Buenos días, buenas tardes. Estoy aquí por varios motivos. El primero es porque está el profesor Bacigalupo, al cual yo admiro, quiero, al cual le he frecuentado hasta antes de la pandemia mucho, y luego hemos tenido ahí un impasse con la pandemia que espero que cuando se ponga bueno volvamos a retomar. Pero primero, una de las causas es por mi admiración por Enrique Bacigalupo. Esta es la primera cuestión. La segunda, por la cuestión de la Ortega y Gasset. Por supuesto, es un honor para mí. El Ortega Marañón, perdón. El Ortega Marañón es para mí un honor. La invitación de Antonio, y lo he hecho con mucho gusto. Pero yo, Antonio me ha halagado mucho. Yo no tengo la altura ni del señor Rodríguez Ramos, que fue profesor mío en penal, en la Complutense. No se acordaba de mí, aprobé incluso, ¿no? Bien, y sobre todo no tengo la altura del señor Rodríguez Ramos ni del señor Bacigalupo. Yo trabajo otros aspectos de un relato que me interesa mucho, que es justamente lo que decía el profesor Bacigalupo, que Jiménez de Azúa no se ha olvidado, que quizá es el gran olvidado dentro del socialismo español, dentro de las figuras de la República, de figuras que fueron unas figuras de consenso, no sectarias, y eso me parece muy importante, mucho más en el punto actual en el que estamos de polarización política. Yo primero quería, pero con toda modestia, que Antonio me ha elevado mucho, de verdad que los estudiosos son tanto el profesor Bacigalupo, el profesor Ramos y mucho más desde el punto de vista académico. Yo sí he tratado otra cuestión que me interesa muchísimo rescatar en el contexto que era la República y el contexto actual y nacional e internacional. Uno, Jiménez de Azúa pertenece a esa generación de hombres buenos que decía Machado, que soy un hombre bueno en el buen sentido de la palabra bueno, donde pueden estar Marañón, Ortega, Fernando Los Ríos, Araquistain, Besteiro, por ejemplo, y Jiménez de Azúa, por supuesto. Yo tengo una anécdota personal muy curiosa, que hablando un día con Felipe González, le hablo de Jiménez de Azúa y me dice, hombre, ese sí que vale, ese sí que es importante. Si conocéis a Felipe, con mucho énfasis. Le hablo con otro político más joven y me dice, a mí me encanta Ruiz Jiménez de Azúa. Bueno, pues este ejemplo es cómo la gente con una experiencia había estudiado Jiménez de Azúa, le había admirado, y la otra gente era un poco de postureo, y había ido a hablar Ruiz Jiménez o Luis Jiménez de Azúa, daba un poco igual. Entonces hay que sacar del olvido a Luis Jiménez de Azúa en algunas cuestiones que no solo la académica, sino que me parecen fundamentales. Yo también pertenezco a esa España que dice Machado en el pasado efímero. En un poema de Machado que se llama El pasado efímero, que conoceréis, y si no es un poema muy hermoso, y que habla de esa España que pudo ser y no ha sido. Yo creo que él pertenece a la España que pudo ser y no ha sido. Una España preocupada por la res pública, con un sentido cívico, de la ética cívica y con el coraje cívico. Gente que venía de un ideal, él tiene un ideal republicano, un ideal de servir al Estado, un hombre de una época muy importante, ¿no? Una época donde toda esta gente con distinciones sociales, con distinciones políticas, pero les unía un sentido ético y un sentido democrático. Es que venir que es un contexto donde veníamos de una dictadura de Primo Rivera a partir de los años 20 y tantos, ¿no?
y en ese momento hay una serie de gente que no se encuentra cómoda, que se enfrenta y que en diferentes posiciones lo que hay que defender es la democracia como una aspiración. También quiero pediros un esfuerzo de que es una época, fijaros qué hombres estamos hablando, ¿no? Con Marañón, Fernando Los Ríos, Ortega, Besteiro, y que además culturalmente no hay que ver el foco que está la generación del 27, Lorca, Alberti, ¿no? Antes venía Machado, otra generación que venía del final del 98, y en esa gran España intelectual y republicana, que no es un concepto político de izquierda, es un concepto republicano, donde además la CEDA gobierna más tiempo la República que el Frente Popular, por ejemplo, que es una cosa que a veces se olvida. Bueno, ninguna de estas gentes tenían un concepto de edadismo tan actual ahora, es decir, la experiencia era una virtud. Tenía un maestro como el señor Bacigalupo, estar Fernando de los Ríos, Ginés de los Ríos, era gente que admiraba, no era una cuestión del edadismo actual o del adanismo. Y eso era muy importante porque era la cuestión de sumar. Por supuesto está la cuestión de la libertad, una libertad bien entendida, de la capacidad de ser libres en el pensamiento, era una aspiración generacional y sobre todo de Luis Jiménez Asúa. Y está un tema muy importante de la integridad. Hay un ejemplo muy básico que es cuando en la dictadura de Primo le proponen que forme parte de la comisión que va a redactar el Código Penal y él lo rechaza. Un hombre que sufre destierro por sus ideales. Él defiende a Unamuno, defiende a Casares Quiroga, defiende a Largo Caballero, cosas que ahora nos parecen muy difíciles, ¿no? Porque era pues, defender la libertad de expresión, defender la democracia o oponerte a una dictadura. Bien, porque ese perfil, no solo el académico y científico, creo que es muy importante para conocer a un personaje que es curioso intelectualmente, que es diverso, que es plural y que es un, a mí me parece un personaje renacentista. En algunos aspectos que él, curiosamente, en esa época, él pertenece, por ejemplo, a la masonería en el año 27, que está en la logia de Antón número 7 y en la 1 de mayo 19. Él es un hombre que políticamente tiene el año 24 está en Acción Republicana y en el 31 ingresa en el PSOE, y él es diputado por Granada en el 31, y en el Partido Socialista él forma una parte de sostenimiento de la arquitectura junto a la parte más obrerista, se compensa con una parte donde está en Araquistain, donde está Fernando Los Ríos, y donde está el propio Julián Besteiro, en parte Prieto, y sobre todo Jiménez de Asúa. Es un hombre tan curioso que no solo está en el Partido Socialista, luego está en la UGT, pero mientras tanto también está en la vicepresidencia de la Unión Iberoamericana. Está en vocal del Consejo de la Instrucción Pública. O sea, aquella frase de que nada le es ajeno, creo que es muy importante. Hay una parte que conoce mucho mejor los profesores que yo, pero hay una cosa muy importante que participa activamente en la redacción del Código Penal del 32, después de la Constitución del 31, y es muy importante porque es, uno, es el primer Código Penal que elimina la pena de muerte en España y luego defiende la igualdad entre hombres y mujeres en delitos tales como el adulterio. El concepto de libertad e igualdad creo que es un tema muy importante que él consigue. Luego, el año 36, desde cano de la Facultad de Derecho y todo esto, ¿no? Pero me parece que es un hombre en continuo movimiento intelectual. Yo he hablado de la política, de que él pasa de Acción Republicana al Partido Socialista, y a todas estas gentes les une, creo que, tres cuestiones. La modernización de España, la ruptura del aislamiento con la Unión Europea y la inversión en educación y cultura. Porque si ustedes, algunos han podido ver el documental Las Ubres de Buñuel, ese es un reflejo de lo que es España. Un viaje de Luis Buñuel, que se contrapone al viaje que hace el rey de la época, y cuenta que son las urbes, una España analfabeta, una España oscura, una España negra y una España aislada. Y una España caciquil y monárquica, antigua. Entonces, esa España es donde la República, de derecha, de izquierda y de centro, tiene un sueño republicano de la modernización de España, de una gran inversión en educación y cultura para romper el analfabetismo de la época y la ambición europea. Y yo creo que hay una parte importantísima que él creo que es un gran constitucionalista social, lo cual no quiere decir de izquierda, sino social. Y él y el grupo constituyente, la comisión, que es muy heterogéneo, con gente de diversas tendencias, sí tiene una reflexión académica sobre la Constitución mexicana del 17, la austríaca o la alemana o la de la República de Weimar del 19. Y yo sí creo que ellos hacen una constitución muy avanzada. Hay un discurso muy hermoso que, si podéis ver, del 28 de agosto del 31, que él hace para presentar este proyecto, el anteproyecto de la Constitución, donde habla, justamente, es una Constitución sintéticamente avanzada, no socialista, sí de contenido social y de izquierda. Hay una frase muy bonita que es directa al alma popular y dice que es una obra conservadora, pero de conservar la República. Y ese concepto de República yo lo quiero unir al de la res pública, ¿no? Creo que esa es una parte muy importante. Y luego hay cuatro cosas básicas donde es una república, es un estado social
de trabajadores, donde el poder reside en el pueblo, el poder legislativo emana del pueblo y la justicia se administra en nombre del pueblo. Se vindica la igualdad como un valor esencial, se vindica el laicismo, cosa que no se ha vuelto a repetir desde la Constitución del 31 en nuestro país. Y luego se anulan, pues nada, no hay ningún fundamento de privilegios. Y es muy importante, el tema no es lo mismo no ser discriminado que no tenga nadie fundamento de privilegio. Y la gente no tiene privilegios por razones de sexo, de filiación, de clase social, de riqueza, de ideas políticas, de creencia religiosa o por títulos nobiliarios, para ponerlo en el contexto de los años 30. Entonces yo sí creo que es una constitución avanzada y yo sí quería leer solo dos cosas que son importantes para una cosa que yo terminar en un espíritu pre-transicional, que creo que es muy importante que me dé la suba a la revolución democrática. Hay un punto donde la subvisión, en este anteproyecto del 31 de agosto, que cuando lee el concepto del socialismo español. Yo quisiera ahora, pero voy a hacer un ligero inciso, dice, fijar la posición de nosotros socialistas. El socialismo tiende a grandes síntesis. El socialismo quisiera hacer del mundo entero un estado de proporciones mayúsculas, la federación de Europa y aún del mundo sería su aspiración más legítima. Nosotros los socialistas no somos un partido político, es una civilización, y precisamente eso es lo que nos ha hecho pensar en un estado integral y no el estado federal. Es muy importante porque, curiosamente, lo que defiende no es un estado federal, una república, pero lo que se defiende es una república basada en un estado integral. Y es muy importante también, a mi juicio, la declaración final, cuando dice, hacemos una constitución de izquierdas y esta constitución va directa al alma popular, como yo decía antes. No quiere la comisión que la compuso el pueblo español, que salió a la calle a ganar la república, tenga que salir a ganar su contenido. Por eso, porque es una constitución democrática, liberal, de un gran contenido social, la constitución que os ofrecemos es conservadora, porque los elementos que pueden alterar el orden con tal pretexto no es preciso por esto, que en estos instantes, que no son de polémica, sino de exportación de nuestra obra, sean mencionados por mí. Lo dice la pastoral de los prelados del 16 de este mes. Nuestro proyecto de constitución es una obra conservadora, conservadora de la República. Pero fijaros, en este trocito mezcla una constitución republicana, social, popular, pero también liberal y del Estado democrático. Yo creo que esto es muy importante. A concluir dos aspectos. El título preliminar, el artículo primero de la República del 31, la Constitución del 31 dice España es una república democrática de trabajadores de toda clase que se organiza en régimen de libertad y justicia. Bien, hay una parte esencial en toda esa parte del 31 y yo creo que hay luego una evolución muy importante en ese contexto. Es una gran constitución de la época, ¿no? Que luego tiene una influencia en otras constituciones, incluso una gran parte de las del 78. Yo soy de Antonio. Hicimos un acto muy hermoso, el profesor Bacigalupo, Benigno Pendas, y yo, en un homenaje a Tierno Galván, del que hablamos del preámbulo, si se recuerdas, Enrique, que hablamos de la Constitución del 78 en contraposición con la del 31 y la labor de Jiménez de Asúa, el título preliminar y la diferenciación o influencias del 78. Pero una fase muy importante, creo que hay un dato importante, que es que a partir del año 62, cuando muere Martínez Barrios, la presidencia de la República en el exilio la asume el profesor Jiménez de Asúa. Y ahí nombra al presidente de gobierno a Sánchez Albornoz. Si no hubiera sido Claudio Sánchez Albornoz, que fue muy discutido, hubiera sido la pasionaria, lo cual ahí hubo una especie de debate y se optó por Albornoz. Pero ahí creo que hay una parte muy importante del exilio español, una parte del exilio que empieza a pensar en la reconciliación, que empieza a pensar en cómo hay que volver a tener un reencuentro después del exilio, de la guerra, desde el año 39-40. Porque claro, quien se exilia no es la gente de izquierdas, se exilan los demócratas. A quien se expulsa de la vida política es a los demócratas, de derecho, de centro y de izquierda. Se exila a cualquier aspiración de gente que puede confrontar opiniones, ¿no? Y se exilia a cualquier persona que no tiene un régimen totalitario. Y se exila interior y exteriormente. Y lo que se instala es un pensamiento único que va muy en contra de todo lo que hemos hablado. Pues bien, creo que hay un discurso en la Sociedad de Naciones muy, muy importante y muy hermoso de Jiménez de Asúa, donde hace ya una reflexión y una evolución frente a veces aspectos más radicales, si queréis, de ir a la raíz o de ideología más joven, donde hace ya un llamamiento a la concordia, al reencuentro, pero sobre todo el sueño del republicano se había convertido en la vuelta a la democracia. O sea, la gran petición de la democracia española fuera de España y de parte de dentro es que hubiera elecciones democráticas, libres, sufragio popular, y ahí, aunque hubiera un rey por medio, eso es muy importante para un republicano, que aunque volviera, en aquel momento se hablaba de don Juan, del padre del rey emérito actual, ¿no? Entonces se hablaba diciendo, bueno, pues aunque fuera así, lo importante es la concordia, la vuelta, el reencuentro,
la vuelta a las instituciones de las libertades y del sufragio popular. Y ese sueño se hizo posible en el año 77. Fue una gran pena que el profesor Jiménez de la Suba por 7 años no pudiera ver las primeras elecciones libres del Estado Democrático Español. Esto es lo que ya quería yo contar modestamente. Muchas gracias. Muy bien. No sé si hemos recuperado al profesor Rodríguez Ramos. Profesor, a ver si lo podemos escuchar. A ver. Sí, buenas tardes. Suba. Les escucho perfectamente, ¿me escuchan a mí? Un poco bajo, pero... Bueno, me como te ha perdido la introducción, sí, hemos restringido un poco por el retraso a 10 minutos porque tenemos que terminar a 1:30 y nos gustaría abrir un poco de coloquio, si puede. Gracias. Bien. Comienzo entonces y me ajustaré a los límites temporales que imponen las circunstancias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este homenaje que me hayan invitado a participar en él. Yo no conocí directamente a don Jiménez de Asúa, pero sí me considero descendiente académico suyo, puesto que mi maestro, don Juan del Rosal, fue discípulo directo de Jiménez de Asúa en su última etapa docente antes de la Guerra Civil. Y por otra parte, también las circunstancias me llevaron a conocer a su viuda y a otro discípulo directo, el criminólogo López Rey, que vino a España después de la muerte de Franco, cuando se donó al Instituto los herederos de Jiménez de Asúa, su viuda, donaron al Instituto de Criminología de Madrid la biblioteca de don Luis, la mesa en la que escribió su tratado, el sillón, y también una colección de coleópteros que no sabíamos qué hacer con ella en el Instituto de Criminología porque no tenía mucho enlace con su objeto docente y fue transmitido a la Facultad de Biológicas de la Complutense, donde supongo que continuará. Bien, por otra parte, yo conocí a don Jiménez de Asúa por su obra y lo pongo en singular porque la obra que conocí en la biblioteca de mi padre, que fue fiscal, fueron los 7 tomos de su tratado, que realmente pues, es una especie de enciclopedia del derecho penal de aquella época que no ha sido superada y que sigue siendo muy valiosa, por lo menos a mí me sigue sirviendo para mis investigaciones y mi docencia. Y ese tratado, pues, me vinculó a él, incluso antes de estudiar el derecho penal, después de estudiarlo en la carrera, y finalmente cuando fui incluido en la escuela de don Juan del Rosal, y lo que me lleva, como decía antes, a considerarme nieto académico de don Luis. Claro, en el reparto de papeles de los ponentes, a mí me toca hablar de 2 temas. Una, de don Luis Jiménez de Asúa como maestro de maestros, quienes han sido sus discípulos más destacados, y por otra parte, de don Luis Jiménez de Asúa como abogado. Me legitima, en cierto modo, hablar de este aspecto de Jiménez de Asúa, su ejercicio de la abogacía, porque he sido miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Madrid con 3 decanos distintos y soy lógicamente un defensor de la profesión y un admirador de la profesión de la abogacía, aunque también conozco, como es obvio, sus lacras, especialmente de la abogacía española, que deberían de corregirse. Bien, comenzando por el primer capítulo, don Luis Jiménez de Asúa recibe una herencia, yo creo que bastante valiosa, de otros profesores anteriores o coetáneos a él, españoles, que según él mismo confiesa, pues son Quintiliano Saldaña, Dorado Montero y Bernardo de Quirós. Bernardo de Quirós, exacto, sí, y Bernardo de Quirós. Él, por otra parte,
no solo recibe la herencia española, sino que desde el principio tiene cierta vinculación, por razones de época, porque es hijo de su época, con la escuela positivista italiana, positiva italiana, y particularmente con Ferri, con Enrico Ferri, al que considera su maestro, hasta que su vinculación con el fascismo pues, le lleva al repudio, con toda la razón, y desaparece de su ámbito. Esa vinculación con la escuela positiva italiana lleva a que en el 1933 se elabore y se promulgue en el Parlamento español la Ley de Vagos y Maleantes, que hoy día nos parece pues, un tanto herética porque contiene medidas de seguridad predelictuales que están absolutamente expulsadas de la dogmática penal, pero que curiosamente fue aprobada por unanimidad, digamos que casi por aclamación, en el Parlamento español. Cosa análoga a lo que ocurrió con la Ley General Penitenciaria de Carlos García Valdés bastantes años después, que fue unánimemente aprobada en el Congreso. Bien, él es hijo de su época, tenía cierto sentido científico el positivismo italiano y lo asumió, aunque luego, naturalmente, se vinculó a von Liss y a la dogmática penal alemana, y esa es la herencia que ha transmitido a todos sus discípulos. Claro, sus discípulos son innumerables, ¿no? En España, yo únicamente he hecho una recopilación de aquellos que fueron discípulos directos, porque los discípulos indirectos, que somos multitud de nietos, bisnietos y tataranietos, pues conformamos una lista interminable que no tiene sentido en ponerla de relieve en esta ocasión. Sus discípulos directos, según mi información recogida de distintos textos, han sido don Juan del Rosal, el que fue mi maestro, Antón Oneca y José Rodríguez Muñoz, estos tres que han tenido a su vez descendencia, que no han tenido descendencia académica, según mis noticias, están los profesores Jiménez Huerta, López Rey, Blasco Fernández de Moreda y González López. Estos son los discípulos del gran maestro, don Luis Jiménez de Asúa, españoles en su etapa anterior a la Guerra Civil. Como muy bien ha manifestado mi predecesor en el uso de la palabra, el exilio forzado por la derrota de los republicanos en la Guerra Civil le llevó a Argentina. Y en Argentina ha tenido pues, el discípulo, que yo creo que es el único que tenemos entre nosotros y que mantiene todas las esencias de su maestro, que es Enrique Vacigalupo. Y Enrique fue su fiel asistente en la Universidad de Buenos Aires, con el que tenía contactos, pues según me ha comentado él, prácticamente diarios, porque don Luis asistía diariamente a la facultad para desarrollar su seminario y con él departía pues, de modo continuo y realmente pues, yo creo que es un heredero muy meritorio que reúne todas las cualidades que nos ha sabido transmitir a los que no lo hemos conocido. Esto en un resumen respecto a su carácter de maestro de maestros. En lo atinente a su condición de abogado, consta en los archivos del colegio que el 9 de diciembre de 1911 se le admitió como colegiado ejerciente y a partir de aquel momento pues realizó una actividad de la abogacía muy vinculada a la defensa de personas imputadas por razones políticas, delitos puramente políticos o delitos de motivación política, que él reúne en sus tres tomos de las defensas penales. El primero de ellos está en la editorial Reus en 1913 y
también aparecen en un libro que ha editado el Boletín Oficial del Estado, que se titula Los procesos célebres seguidos ante el Tribunal Supremo en sus 200 años de historia. Es un libro de varios autores en el que figuran dos personas que también se pueden considerar descendientes de Jiménez de Asúa. Dos autores, Jacobo Vargas de Quiroga, que está en la Sala Quinta, presidiendo la Sala Quinta del Tribunal Supremo, y María Luisa Silva, que está en el Gabinete Técnico del Supremo y que es discípula de Enrique García Lupo y que también participa como autora en este libro, en donde destacan los procedimientos de defensa de Indalecio Prieto y Largo Caballero por su participación en la llamada Revolución de 1934 y otro curioso de una querella presentada contra Alfonso XIII, cuando ya estaba en el exilio, por haber introducido en un procedimiento de reconocimiento de paternidad un documento falso. Y, en fin, es anecdótico, pero se encuentra en este libro del Supremo al que acabo de hacer referencia. Y como el coloquio es tan importante como las ponencias que acabamos de exponer, particularmente la mía, termino como he empezado, agradeciendo la invitación a participar en este homenaje, porque realmente don Luis Jiménez de Asúa, claro que no merece el olvido, sino todo lo contrario. Merece una, quizá, ahí sí que tenemos que tener memoria histórica y hay que revitalizar esa memoria histórica, no solo en el ámbito del derecho penal, sino también en otros ámbitos en el que él tuvo tanta relevancia, como es el político por una parte y también el cultural. Yo me he encontrado ahora al releer su biografía y escrita por Roldán y otros papeles que estuvo muy vinculado al Ateneo de Madrid, que en aquella época pues era un centro de cultura y también de política pues muy importante. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Rodríguez Ramos. Bueno, ha sido claramente una hora de la Ortega un poco, digamos, diferente a las otras, porque buscábamos poner un ejemplo, ¿no?, de aquellos miembros de la generación del 14 que veíamos el otro día, que, como recordábamos, buscaban hacer educación, ciencia, cultura, investigación. Eso el profesor García Lupo lo ha reflejado en esa idea de cómo se hace ciencia en los seminarios, en esa conversación, ¿no?, que los maestros y los discípulos, que los profesores y los alumnos y los estudiantes tenéis cotidianamente en las clases para hacer crecer el conocimiento en ese sentido. José Manuel Gómez Bravo ha destacado el perfil político de Jiménez de Asúa fundamentalmente, pero seguramente de lo mejor de la generación del 14, eso que algunos llamamos el social liberalismo, y es como el liberalismo del 19, es decir, Estado de Derecho liberal, es decir, seguridad jurídica, igualdad ante la ley, libertades y derechos ciudadanos, todo sobre el principio de la soberanía nacional, que no lo ha dicho explícitamente, pero ha hecho referencia colateralmente en relación con la Constitución del 31, ese liberalismo del 19 se imbuye de mayores aspiraciones de justicia social del que hablábamos el otro día. Y todo eso desde un perfil en el que se sanciona la democracia, mujeres y hombres en igualdad, a las urnas y también al derecho, como decía, y ahí teníamos a don Luis Jiménez de Asúa como pionero y, por tanto, también una referencia para todos ustedes en aquella acción que puedan llevar a cabo, digo, sobre todo por los estudiantes de gobierno, ¿no?, en ese sentido de tener ese perfil y esa ambición de la radical igualdad, ese perfil internacional en el que su acción va a trascender a lo meramente español. Se ha citado aquí su vicepresidencia, ¿no?, de la Unión Iberoamericana, pero la ingente cantidad de discípulos que dejó, no solo en Argentina, como el profesor García Lupo, sino por buena parte de América Latina, y desde luego marcando, digamos, una página imprescindible de la ciencia jurídica en la lengua que compartimos la inmensa mayoría de los estudiantes del instituto y de los profesores que lo conformamos, ¿no? Es por eso que nos parecía interesante que, aunque sea de una manera, digamos, un poco
un poco rápida, porque es una personalidad que desde luego merece que no sea olvidada en ningún caso, pero que tuvieran conciencia, como les decía el otro día, que hay una cantidad ingente de personalidades. Nos ha parecido interesante por el cincuentenario traer aquí a colación y por contar con la presencia del profesor Bacía Lupo, patrono y discípulo del profesor Jiménez Asúa, recordar la suya como una figura ejemplo, ¿no?, de lo que aquel grupo de hombres y mujeres de finales de los años 20, comienzos de los 30, fueron capaces de llevar al país como motivo de inspiración para lo que, digamos, ustedes puedan acometer en su futuro profesional como incentivo, digamos, intelectual y académico. Me ha hecho gracia lo de la ley de vagos y maleantes, que efectivamente era una ley que aquí durante la dictadura tuvo mucho recorrido por diferentes motivos, y me estaba recordando a nuestros buenos alumnos, querido José Manuel, queridos profesores del instituto, que no son ni vagos ni maleantes, porque están aquí trabajando constantemente con un tesón inusitado, y la verdad que este año tenemos un grupo de estudiantes que desde luego a este director le enorgullecen por su entrega y su compromiso, ¿no?, con sus estudios de posgrado. No sé si, sobre todo, si hay algún abogado en la sala que quiera hacer alguna pregunta relativa a algún ámbito jurídico, digo, porque es un tema quizá demasiado específico, o en casa. Sí, pregunta a Víctor Hugo García, que si puede hacer preguntas, si lo traslada de manera online, yo la transmito a los ponentes y cerramos esta hora de la Ortega. ¿Para algún abogado, alguna pregunta, alguien que quiera alguna reflexión? Demasiado concreto, demasiado específico. No, ningún... Nos ha dejado intimidados. A ver, venga. Yo quiero decir una cosa solo para concluir, y con permiso del profesor Bacía Lupo y del profesor Rodrigo de Ramos. Pero una cosa que ha dicho Antonio, yo creo que hay que reivindicar y vindicar una cosa bien importante. En esa España cabe toda la gente. En 20 días se hace un gran esfuerzo de redacción constitucional y con gente de muchos sitios, donde coincide gente de diversos encuentros, de diversas tendencias. Y eso es muy importante, porque yo sí he hecho en falta hoy, fijaros que he hablado de cuando se habla de la soberanía nacional reside en el pueblo, no en la nación. Esto es importante. Una república de trabajadores. Pero por otro lado, se hace una mención a lo liberal, ¿no?, cuando hablan, y se hace una mención a la democracia. Es decir, cómo conviven gente que concilia intereses, que concilia palabras, ¿no?, porque las palabras dicen mucho, ¿no?, que concilia consensos y que concilia encuentros. Luego, todo fue un devenir, todo fue una desgracia de otra índole, pero yo hablo de ese momento del 31, cuando se quería derrocar una dictadura de Primo de Rivera, cuando vienen unos espíritus nuevos, cuando viene un afán modernizador, y ahí esa generación desde Ortega, Marañón, Fernando Los Ríos, el espíritu krausista, el Instituto de la Institución de Libre Enseñanza, el espíritu de los ateneos del pueblo, de los sindicatos de clase, coinciden. O sea, hay un esfuerzo de consenso que solo se repite luego en el año 77 al 81, 82, o sea, en ese periodo, ¿no? Entonces, ese esfuerzo ahora sí que sería muy difícil que 20 tipos se pongan de acuerdo pensando distinto en este momento español, parecería el camarote de los Mars. Eso es una cosa que yo quería decir. Y que hay bueno, que hacer, y buena parte del mundo, en realidad. Y hay que hacer ese esfuerzo, porque ese esfuerzo de la diversidad sale la riqueza, del desencuentro nace el encuentro. Creo que eso es muy importante. Luego ya dos bromas, solo para poner un punto de risa. Acabo de decir, Antonio, una cosa que tenía que poner patentar para la radio, la hora de Ortega. La hora de la Ortega. Yo tengo un compañero en la radio, se llama Ortega, que es un periodista, que tiene una hora de un programa, pero podría ser la hora de la Ortega, ¿no? Que eso sería muy bueno. Y luego comentaros que la ley de vagos y maleantes se aplicaba a varias personas en España, a los homosexuales, a los gitanos y sobre todo a los músicos y actores. Se aplicó durante mucho tiempo a cualquier tipo de músico, actor o que desentonara en cualquier acto así. Lo de vagos y maleantes se aplicaba mucho, ¿no? Eso era una broma que los cómicos siempre tenían o sea, en serio, ¿eh? Se les ponían... Bueno, pasó también el macartismo, ¿no? Sí. O sea, siempre ha sido un... Pero era un tema de las malas costumbres y pues eso era ya una broma, si queréis. Pero de verdad, ese periodo, sea quien sea, lo tenéis que estudiar, pues es un periodo muy hermoso de España y donde hay gente muy diferente, ¿no? Y que coinciden muchas cosas y es un periodo donde coincide desde la gente que tiene ateneos libertarios en la CNT, digo, en el espíritu modernizador, el espíritu de conversar. Antes de la guerra, digo, también, antes de un periodo de conflicto de la guerra. Pero en el conflicto del 28, del 29 al 32, 33, creo que hay un montón de encuentros donde puede sentarse un liberal
a la mesa con un señor muy monárquico y con un tipo radical socialista y un conservador. Y de ahí nació mucha riqueza intelectual, política y social. Y eso creo que era una manera de aprender encuentros y no puede haber ahora tanto desafuero y que sea imposible 20 tipos ponerse de acuerdo. Eso me parece a mí. Muy bien, pues me parece un broche de oro para esta hora de la Ortega Marañón. Muchísimas gracias a los oyentes. ¿Me permites, Antonio? Sí. Antonio, si me permites, dos minutos. Sí, diga, profesor. Antonio, ¿me permite dos minutos? Sí, adelante. Sí. No, simplemente recordar, Jiménez de Asúa escribió su último artículo en 1969. El artículo se publicó en 1969. Es el último artículo publicado. Y en el último párrafo de ese artículo, que es un homenaje a Franz von Liszt, que fue su maestro, Jiménez de Asúa, es un artículo que está publicado en alemán, en Alemania, Jiménez de Asúa recuerda que él es socialista y mantiene con hidalguía su orgullo de ser socialista. Eso para completar la información tan importante en el aspecto político que nos ha dado José Manuel. Una pregunta. No es una pregunta, más bien es un aporte. Porque de verdad no sabía que él iba a tener tantos conocimientos de una nueva personalidad como fue Jiménez de Asúa. Y aunque mi máster no es de Derecho, ni tampoco de Cooperación Internacional, soy de Cultura Contemporánea, esto me ayuda mucho a través de que este personaje que fue demasiado interesante pudo dejar a través de este seminario de investigación la metodología, un aporte esencial de lo que es la historia de España, y también relacionado a nuestra obra, Ortega Marañón. Es por eso que de verdad quiero felicitar a la ponente, porque es de verdad un aporte de un personaje histórico que nos ayudará a mí, por ejemplo, por la investigación. Sin lugar a dudas. Bueno, pues con la felicitación de nuestra alumna, lo digo para los ponentes que igual no lo han oído desde casa, les felicitaban por la obra de la Ortega Marañón, que era una alumna de Cultura Contemporánea, que decía que le había abierto nuevas ventanas y nuevas posibilidades en su reflexión académica. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo miércoles. Gracias. Enrique, que se mejore.